qué consistió esta primera parte del concierto que escuchamos hoy, que es de dos mundos? De música barroca de Europa, ¿no? Escuchamos a Bach y a Vivaldi, dos compositores del barroco europeo. Y ahora en la segunda parte, lo que sería el barroco latinoamericano, Zipoli y Bassani. Tanto a Luciano como a vos se lo vio conjugarse muy bien con ambos instrumentos, digamos. ¿Te sentiste cómoda con ese dúo? Sí, la verdad que sentí muy cómoda. Estamos inaugurando esta temporada acá en el Teatro Lírico y muy contentos por llevar a cabo esta obra de Giovanni Battista Bassani, que es un compositor italiano que compuso esta misa, la Misa de Encarnación, que data de 1740, más o menos su composición, y no hay muchos registros de esta misa, de grabación, digamos. Y así que estamos súper contentos de poder realizarlo. El coro tuvo una sonoridad excelente, estamos muy contentos con el trabajo que venimos haciendo. ¿Qué te parece este concierto? No, la verdad que muy emocionante, muy contento de poder llevarlo a cabo, de darle gracias a Emilio, que nos da la oportunidad siempre de poder, a los solistas de acá, locales de la orquesta, poder hacer lo nuestro, ¿no? Que es lo que nos gusta, de tocar conciertos. Y nada, la verdad que muy agradecido y muy contento. Bueno, ¿cuál de las dos partes, digamos, fue la que más te gustó o te queda con las dos? ¿En la que estuviste con el cello o en la que estuviste con el fagot? Y no, la verdad es que me gustan las dos, o sea, no podría elegir una como elegí entre. No sé, cuál es tu hijo preferido, ¿viste? No, es muy lindo. El Vivaldi, mi vieja fagotista, así que ya habíamos tocado con ella. Y el Zipoli es algo que encontramos hace poco con el chelista. Nos gustó mucho, es una obra muy hermosa. Zipoli vino a vivir acá en Argentina y la verdad es que fue un placer poder tocarla, encontrar las partes, poder buscarlas, porque son difíciles de encontrar, es una música muy antigua.